Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea, da igual cuando estés aquí, pues entonces buenas tardes, noches. Y si no, buenas tardes, como sea, pero da igual. La cuestión es importante que hoy es día 15, bueno, es día 15, casi estamos al día 16, pero da igual, porque somos a las 10 de la noche y estamos aquí emitiendo en directo desde mi casa. Así que nada, chicos, estoy súper contento, estoy muy contento porque por fin tenemos aquí con nosotros, y obviamente todo el mundo lo sabemos, Pokémon. En este caso yo he escogido Pokémon Espada. Alguno ha escogido también Shield, pero bueno, yo soy Espada, me gusta, no sé por qué, me gustó. Dije, mira el Pokémon, qué bonito, qué chulo es. Yo soy una persona que, vale, que desde pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeñito, vale, me ha gustado lo que viene siendo Pokémon. Siempre me ha encantado. He sido muy fan, vale, de la primera temporada, es decir, ya con esta Sketchum, todo. He hecho un seguimiento de los videojuegos también, vale, desde empezando desde la Game Boy, ¿vale? Hasta la actualidad, que es el último, que fue el Go, en este caso el Let's Go, Pokémon Let's Go, que es el Let's Eevee o el de Pikachu, ¿vale? Escogí Eevee en ese caso, que era la consola que tengo yo ahora mismo aquí, ¿vale? Quiero decir, en especial. Quitado esto, pues nada, estoy muy contento, sinceramente, a ver, me gustó ese juego, vamos a ver, vamos por partes, ¿vale? 2018 y realmente me gustó. Pero tampoco me gustó del todo. Es decir, no fue una cosa que me fascinara. Me gustaron mucho los gráficos, pero no vi mucho avance entre ellos, ¿vale? Es lo único que no me acaba de convencer para nada. Y entonces escuché de que por fin, bueno, por fin nada, no, ni mucho menos, sino que de hecho en este caso lo que viene siendo, se dijo en este caso de desarrollos, que son los Game Freak, ¿vale? Que son los desarrolladores de este juego. Pues también dijeron, ostras, que sepáis que el año que viene, en 2019, va a aparecer, pues, un nuevo, ¿y un nuevo qué? Un nuevo juego para Switch en este caso, ¿vale? Y se llamará Pokémon Shield Sword, ¿vale? Dependiendo de lo que tú escojas, pues sucederán cosas, quiero decir, los Pokémon son diferentes. Así que nada, estamos embarcándonos en esta estupenda y hermosa producción que solamente va a durar una hora y media, ¿vale? Lo digo más que nada porque va a ser cortita y concisa para ver cómo funciona y, como digo yo, es la primera toma de contacto con este juego. Tengo muchas ganas de ver cómo es, de verdad, tengo muchísimas ganas. Así que nada, sin más preámbulos y todo, nos vamos hacia atrás y nos vamos al in-game y aquí estamos. Y bueno, pues aquí me tenéis dentro, obviamente, aquí el que veis aquí es mi hermano que está jugando Super Mario Odyssey, por cierto, un juego espectacular y que hoy en día lo podéis conseguir tan solo por 50 euros. Digo 50 tan solo porque es que los juegos pican un montón. Ningún juego te va a 49 euros, es en plan, hostias, tío, y encima toda la parte de, digamos, in-game, ¿vale? La tiene game, pues que lo tengan ofertado, sinceramente está bastante bien, ¿vale? Y si es un juego, pues mejor que mejor, porque aparte de ser un juego de Mario que hasta la fecha ha sido considerado uno de los mejores juegos de Super Mario, ¿vale? De nota y todo, ¿eh? O sea, por notas estoy hablando, pues no os lo perdáis. Dicho esto, vámonos para allá, para afuera. Y aquí veis lo que siempre digo, que veis los juegos, ¿no? En este caso Luigi Mansions, que nos falta hacer la segunda, ¿vale? El segundo episodio para seguir jugando, no he jugado todavía, no tengo tiempo tampoco, pero bueno, ya lo haremos justamente como hoy, viernes, en este caso, el próximo viernes, entonces haremos esto, o mañana quizá también, no sé, ya veremos, como Zelda también, que Zelda Awakening he seguido jugando yo solito, porque en verdad es un juego que era bastante, bueno, es largo en sí mismo, ¿vale? Bueno, aquí veis los juegos que tengo, ¿vale? Fortnite, Nintendo, bueno, aquí. Y Pokémon Sword, vamos para allá, vamos a empezar y vamos a adentrarnos por fin en lo que viene siendo lo que todo el mundo está esperando. A ver, ¿qué nos depara?
porque realmente sí que tenía mucho hype con este juego, más que con otros juegos. De hecho, puedo decirlo aquí en directo, yo he cogido lo que viene siendo Call of Duty. Dije, ¿para qué? ¿Para qué si tengo este juego que me encanta? O sea, que me va a gustar y que sé que me va a gustar por todo lo que he leído. Y de hecho ya lo hice en el último vídeo, vale, que está colgado en este caso YouTube, que nadie lo ha visto, pero bueno, da igual. Ahí está. Así que nada, vamos a ver. En español. Y anda, podemos escoger qué tipo de personaje somos. Y vamos a ver. Como yo soy medio morenito y medio rarito. A ver, ¿dónde está en viaje estoy? Vamos a ver. Elige tu fotografía. Pues yo creo que en este caso no me parezco a ninguno de ellos, ¿vale? Pero si tuviera que escoger, pues me iría más a este, tirando. Sí, los ojos no los tengo así. Los tengo así. Ahora tengo una duda. Da igual, mira, escojo este. ¿Cómo te llamas? Pues obviamente. ¿Cómo me llamo? Seguro que no me. Ah, entonces, bueno. Pondré a Victim. Porque Old. A Victim Old, venga, va. Así, tal cual. Que es mi otro. Y vamos a. ¡Vale! Ten en cuenta que una vez elegido el idioma, no podrás cambiarlo. Perfecto, yo estoy bien en español. Muchas gracias. ¡Empezamos! ¡Hala! Pues listo, guardando. Este juego guarda tu progreso de forma automática. Perfecto. Y eso de abajo, madre mía, es. Vale, la voy a callar. Para aquellos que aún no me conozcan, soy Rose. Sin más dilación, recibamos un fuerte aplauso al mejor entrenador de Pokémon de Galar. Disfrutemos del espectáculo combate que nos desplegará el Lioles, el campeón. Oh, sí, señor. ¡Esa pose! ¡Esa pose! ¡Wow! Empieza a brillar y a crecer justamente como su hijo. Me encanta. Sentado jugando, bueno, viendo. Ve la pose. Y trae la bolsa, que seguro que hay. ¿Dónde está la bolsa? Que tenga un buen día. ¡Gracias! Vamos por la bolsa. ¡Sí, señor!
Dios, hay que decir una cosa, ¿eh? O sea, vaya graficazos. Oh my god, o sea, me encanta. Vaya, me choco contra. ¡Pam! 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 Venga, vamos a ver aquí. ¡Oh! Cosita más mona. ¡Ah! Está despierto. El típico. ¡Oh! Libro, revistas sobre Pokémon. ¡Oh! Una taza. ¡Oh! Una televisión. ¡Oh! Una chimenea. Frío, sea invierno. Perfecto, tengo. Aquí está, obviamente, el juguete de mi Pokémon. ¿Veis? ¿Ves? Deja su vez. No, sí. ¡Vamos para allá! ¡Ay, coño! Me he chocado con todo el lado, madre mía. Así que parezco. Ahí tampoco. Ahí está mamá, como siempre, que pasa desapercibida. ¡Uy, cómo sigue! ¡Ay, cómo me sigue la mamá! ¡Ay, cómo me sigue la mamá! ¡Sí, señor! ¡Y mi cuarto! ¡Que debería tener, en verdad, esta canción! ¡Esta canción, he dicho! ¡Hola! ¡Sí, señores! ¡Con la Switch! ¡Y! Ya está, ahí está, porque si no nos ponemos ahí. Otro televisor, ahí está mi Switch. Y mochita, vamos a cogerla. La bolsa de gorro. Vaya, esto parece. Death Stranding. Con esa bolsa tan gigante atrás. Vale, veamos controles, que yo a veces me pierdo en los botones. Perfecto. Estupendísimo. Aquí tenemos el mapa, bolsa, mapa, opciones. En opciones, en opciones de combate, ver, obviamente, manual. Salimos y dejamos esto por defecto. Y el mapa. Usted está aquí, perfecto. ¿Y dónde tengo que ir? Pues. Pues da igual. Da igual, la cuestión es ir. ¿En la bolsa tengo algo? A ver si, por cierto. Vale, tengo una poción. No, 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 estamos. No, no, no. Vale, la Pokéball no tengo ninguna. Tengo una guía de aventura y la caña, perfecto. Muy bien, ¿ves? Empezamos bien. Empezamos bien. Guardar, entonces quiere decir que yo puedo guardar. Perfecto, mira, una cosa buena, ya tenemos. Puedo guardar cuando me dé la gana. Estupendísimo la muerte. Salgamos de aquí y nos vamos. Antes no, voy a hablar con mamá para que me haga como siempre. Gracias, mamá. No, no voy a hacer esperar a Paul. Siempre hay uno. ¡Ale! Ahí no, por ahí no es. ¡Por aquí sí que es! ¡Ole! Calzado, con todo. ¡Y ahí está! ¡Pauy! Más para allá. Antes no, siempre voy. ¡Oh, cosita! A ver. Vale, está un poco limitado, muy lineal esto ahora. El Butterfly ahí, qué bonito. ¿Ves? Si es que lo he dicho, es que es grande la bolsa. Si es que parece de Death Stranding. Vea, es un poco torpe. ¡Qué bueno! ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, bienvenido. Aquí estamos hoy probando el Pokémon. Que acaba de salir y ya está, aquí. Vamos a probarlo, ¿qué tal? Por ahora está. Acaba de empezar, así que. No está nada mal. Los gráficos están súper bien definidos. O sea, me gusta realmente. Tengo ahí a Wulu, que es medio tontito y se está chocando el mismo. Pero bueno, todo bien, todo bien. Todo por ahora perfecto. Esto es igual, igual. Una carrera. Venga, va. Ah, con eso sirvo. Vale, perfecto, perfecto. Oh, un señor. Además, la tecnología avanza. Pasos encantados. Estoy en rol, en directo. Ostras, perfecto. Pues en rol. Pues yo estoy en rol también aquí.
Pero en este caso estoy en rol con Pokémon Espada. Así que espero que te vaya bien el directo ahí. Yo por aquí, sinceramente, me encanta. Es que mira qué cosa más cuga, Carlos. Es que sé que son, los vuelos son más buenos. Sí, vengo a ver a Pablo. Ya está, el típico cotilla. Ya, iba a ir por... ¡Oh, Dios mío! Empezamos con un juego lineal a saco. ¡Venga, vamos! El mini parque ahí para luchar. En plan, ¡Pokémon, yo te dijo a ti! Hay que curiosidad siempre. Esto es que curioso. ¡Uah, la cua! ¡Embarrada de grasa de tanto usarla! ¡Obviamente! ¡Cocinar en ella! ¡Hijo mío! No. Entra por la puerta. Casa grande. Educadamente subamos a la mami de Paul. Ah, ya he llegado con Paul. Directamente he llegado con Paul. Perfecto, ¿eh? Sin nada. ¿Qué tal, señora? Muy buenas noches. Sí, pues se viene con su hijo, Paul. Está fuera. O la línea es otro. O sea que me pierdo, madre mía. Vamos a ver quién nos va a dar, porque el hermano de él es el que nos va a dar un Pokémon con el cual vamos a... Vamos a ver qué tiene arriba. Pero hay cotillas, ¿no? Hay que cotillar un poquito. La abuela, la casa del hermano pequeño. Madre mía. Madre mía, la foto. Ahí está el Lionel. Ese es el Lionel. Esa es la foto de su hermano grande. Y vamos a... Ah, amigo mío, mira, con pesas. Arriba tenemos las gorras. Sí, señor, sí, señor, no estará mal. Vamos a ver, señora, a ver qué dice. Tengo que poner capillas por día. Muy bien, sí, sí, di que sí. ¡Oh, porria! ¡Oh! ¡Qué cosa más mona! ¡Oh, señor abuelito! ¡Hola, señor abuelo! No me extraña. Me ha regalado un Pokémon. Así que a cualquiera ya cae bien. Vamos para allá. Aunque está un poco esquelético. No sé. Pero bueno, da igual. Queda bien. Está guay igual. Vamos para allá. ¡Hala! El chiquitín desaparecido. Y Cholo ha desaparecido y... Vale. Que vamos, que si paso por la hierba me matan. Bueno, me matan tampoco, pero... No paso por la hierba. La música. Que por ahí no pase, hay una Pokéball. ¡Hay una Pokéball! Joder, espera, es que hay una Pokéball ahí, tío. ¿Qué hago, leche? ¿Quién quiere la Pokéball? ¡Déjame entrar ahí! Nada, pues hay que hacer lo que dice él y punto. Esto en verdad, con esa canción no. Queda mejor con esta canción. Más mítica. ¡Más mítico! I wanna be the very best, like no one ever was. Y ya está. Porque queda mejor con esa canción, la verdad, caminando y corriendo. Pero vamos a ver qué pasa ahí. Ahí está. ¡Ahí está! Justamente, Ale, el hermanito. Qué majete. Y la pose. Ahí está la pose. Todo el pueblo de Gar ahí, todo contentos. Llorando ahí, las chicas. Sufridas, locos, enamorados por ella. Ah, prueba de par. Es que no os da combate. Espero que algún día vengáis a diferenciarme. Vale, te voy a rebatear, voy a ser el campeón. Os lo juro, voy a ser el campeón. Bien.
La manita ahí, ven, hola, la manita arriba. Pam, pam. Eso es, soy tu fan número uno. ¿Qué pasa, campeoncillo? Te veo más alto la última vez. He crecido por lo menos 3 metros, ¿no? Mira, mira, es que está a mitad de ti. Madre mía, sí que es un fan, ¿eh? Madre mía. ¿Quién soy? ¡Qué listo eres, Paul! Muchas gracias, Paul, por hablar de mí. Y le era víctima de... Es buena. Es una buena de vallas. Otra pose, lo sabía. Se veía venir. Se veía venir. Vale. Tal como hemos venido, volvemos para casa. Ahora, te voy a hacer en casita. Un día más. Oye, Nairn, no te has olvidado de lo que te prometiste, ¿no? Dijiste que nos darías un Pokémon a la víctima y a mí. ¡Eh, que tú ya tienes uno! Bien, Pepal. Campeón favorito. Os he traído un regalo de categoría. Con este Pokémon a vuestro lado, podéis hacer vuestros primeros pinitos. Mientras... ¿Qué pinitos? A ver qué me va a dar. Ahora nos toca elegir. ¿Qué vamos a elegir? A partir de aquí... Importa todo. Voy a echarme. Es que no sé si creo que... Vale. Es que no queda bien. Agua, fuego y planta. Agua, fuego y planta. Estoy ahí que no, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¡Qué morada! ¡Dios mío! ¡Son buenísimos! ¡Son súper buenos! ¡Dios! Ah, no sé cuál elegir, la verdad. Ah, estoy confundido. Dios, qué difícil. Dios. Ahora tengo esa elección. Agua, fuego. Ojo. Es que a mí el monito me encanta. Y el chitín, el rabbit no tanto, o sea, es decir, no, pero. ¿Y cómo me mira? Fijaos cómo me mira. Me acerco. Qué de felicidad. ¿Este no hace nada? Veis mejor a él. Ya está. Lo tengo. El tío planta, ¿ves? Su carácter está en el principio con... ese viento. Vamos a leer primero las cosas. Voy a leer un poquito, antes un poquito de todos. Venga, va. Scorbunny. Fuego, ya lo he dicho antes. Compasión viviente. No. Me parece bonito. Este me parece súper mono, es que es monísimo. Chicos. Nada. Como he dicho al principio. Obviamente. Me quedo con Grookey. ¡Grookey! ¡Va a ser mi fiel compañero! ¡Fiel compañero, chico!
elegido esta. No, me quedo con el nombre. Que no, que me quedo con el nombre. Gracias. Gracias. Yo también seré campeón. Yo vuelo. no vale, él tiene amigos. ¡Hala, contento! Ahí, la comida, ¿cómo tenía que ser? Hostia, pues ahora me entra hambre. Es que casi no he cenado. ¿Sabes? Sí, me... No. Dios mío, ahora sí que tengo hambre. Pero de verdad. Y pasa el día siguiente. ¿Ves? Si es que esa musiquilla... Es que no, para nada, es que para nada. Estamos con lo mismo siempre, ¿eh? Con mi, está mi amigo ese que compite conmigo siempre. Tiene combate. Pienso. Y luego existo. ¿Qué sucederá? Nah, funciona, va a funcionar. Va a funcionar. Vamos para allá. Esta mini pista. Ahora tenemos ahí a un Taku. Vacilando. Jolín, de repente ha crecido todo. Quiero un minicampo, ahora es un campo más grande. Me va a pegar una paliza que te va a quedar. Te va a quedar. Vamos. ¡No! Y lo quitamos de encima. Un toque más y fuera. Que no me pegues. A que te gruño. No me quites nada. Ya, adiós. Pam. Pim pam. ¡Subido! ¡Bien, 6! ¡Ah, soy invencible! ¡Sí! ¡Agua! ¡Al super! ¡Vamos allá! Es que este... ¡Adiós! Arañazo y a dormir la mona. ¡Oh! ¡Me ha quedado por nada! ¡Dios! ¡Vete a cochinchilla! ¡Vamos allá! ¡Oh, sí, señor!
¡Sube nivel! ¡Vamos para allá! Ya has perdido, como siempre pasa en todos Pokémon. Luchas con tu amigo y siempre ganas. Vamos, si pierdes, háztelo ver, ¿sabes? Hermanito, ¿y el Tete? ¡Usted es mi ídolo! ¡Yo voy a poder contigo! ¡Y con todos! Vaya. Más de los Pokémon. ¡De la Pokédex! Doctor, va, espera. Vamos a With the Doctor. Pero antes no sé por qué. Nada, no voy a entrar. ¿Para qué voy a entrar? Vamos para allá. Y vamos para allá. Snorlax, nada. Ah, ha salido. Venga, vamos a hacerlo. Me gusta escoger. Vamos para allá. Hacer equipo. ¡Yepa! Hijo. Si hemos dicho que vamos, vamos. Te quedas esperando. Bosque Onidia. De verdad está bastante logrado lo que vienen siendo los gráficos, de verdad. O sea, me gusta muchísimo. Es una especie de cel shading, ¿vale? Como tiene la apariencia alrededor negra, ¿vale? Delineado. Este está muy chulo. Me gusta, de verdad. Me gusta bastante. ¡Sube! ¡Venga, va! Bueno, voy a echarle un poquito de hojitas y te vas a ir a tomar por morcilla. ¡Adiós! Uy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós! Tengo Pokémon para atraparlo. Bueno, hay una cosa que me molestan y no. O sea, voy aquí por el césped y yo en verdad pensaba poder verlos como en otro juego. Pero me gusta esto de cuando estás aquí en el césped, me gusta bastante de cómo va cauteloso. La música acompaña, la verdad. Aquí no hay forma de salir, o sea, todo el rato. Menos un rookie. ¡No quiere! Y esa idea, vamos a darle un ojazo que se va a quedar. Pero vamos, más atalón de algo que otra cosa. ¡Ponga! No ha sido tan fuerte de reacción. ¡Ah! Ya me he dado cuenta que es crítico, ya. No falla. Bien. Otra vez. Y no es golpe crítico. ¡Dios! A este paso, mal vamos. Mal vamos. Me falta un toque y él me va a dar un toque. Me va a... Bien, 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 bien.
Arañazo, fuera, adiós. Venga. ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Gracias! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Casi la... casi, casi nos mata! ¡Pero no pasa nada! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias! ¡Hasta bien! ¡No está mal! ¡Está ahí, chispilla ahí! Pensé que da igual por donde pase que me he encontrado con un Pokémon, o sea... La música tan tenebrosa porque tela, ¿eh? ¡Es que da igual por donde pase! ¡Otra vez! ¡Otra vez! What? No aprende, ¿eh? De verdad que no aprende. Y encima este, me está... Un momento. La bolsa. La poción. Usar. Como Pokémon, puede ser. Pobrecito. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos recogiéndolo! ¡Un látigo! ¡Un latiguito! Me baja la presión. Cuidado. Este machacar. ¡Venga! ¡Allá vos! ¡Venga! Ah, muy bien, golpecito, muy bien. Pues ahora te doy otro. Porque no me queda en paz. ¡Ale! ¡Cómete esa! ¡Adiós! ¡Toma ya! ¡Dale otra vez! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Y así vamos subiendo de nivelito y buscando al doctor. Pero como digo yo, esto es... Aparte de la música que es siniestra... Ese ruido, a saber qué es. Ah, sí, sí, vamos, vamos allá. Vale. Bien. Bien. Ay, ay, ay. ¿Para qué dije yo nada? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Qué hace aquí, legendario? ¿Pero qué haces? ¡Trusco! Venga, va. ¡Vamos! Es que... Jolín. Macho. Debe hacer nada. Se lo ha comido. Si es que es normal. Voy a hacerte esto. Y eso sí te va a afectar. Se traga todo. Bueno, buena con la música, buena, buena con la música. No veo nada, buena, buena con la música. ¡Qué grande! No puedo luchar. O sea, no puedo luchar. Qué chulo. Esto es como... Bueno, incluso también lo que viene siendo los dibujos. Cuando empiezas nada más a empezar el primer episodio y ves a un legendario. ¿Os acordáis? El episodio ahí volando. Igual, igual, igual.
¡Ya más hemos conseguido! Misterios que confiante, Dios mío. Eso se merece un... Ya está ahí, otaku. Máximo, súper contento y emocionado de que hay algo ahí. Pues yo no estoy tan emocionado. Pues venga, a eso voy. Avisé a la mamá. ¡Hola! ¿Qué tal? Hay que saludar a la familia siempre. Va para allá. Dentro. ¡Mamá! Vaya, ya me está esperando. Gracias, mamá. Es que es muy mono. Es un mono muy mono. ¡Gracias, mamá! Los ahorros de toda tu vida, ¿verdad? Para que me fuera yo a ser un maestro Pokémon. Pues ya he peleado con uno... Vamos, un legendario. Mamá, te quiero mucho, ¿vale? Vale, ya pasó un día. Ya está. Muchas gracias, ama. Eso... Se nota que es mi madre y tienes una... Sí, mamá, sí. Eres sabia. Vamos para allá. Me habéis chocado contra todo, de verdad. Es que... ¡La mía! Hola, otra vez. Me pide todo, venga, va. Otra vez me pide también ahí. Es que es buenísimo. Vámonos para allá. Abuelos, los que monos. Hola, abuelos. Hijo, tienes poca conversación, ¿eh? Te digo así. Pues no me da gana, yo quiero esa Pokéball. Chéme, vas a quedarte tú con la Pokéball. Estás que sí. Estás que sí. De verdad, es suave. Me empieza a caer mal, ¿eh? O sea, a todo el rato. Uy. Va para allá. Esto es un poco reñido. Dios. Venga, bajar la moral. Muy bien. Y un poquito. Vamos para allá. ¡Vamos para allá! ¡Lánzalo! Oh, oh. Ahora, pues si no te queda claro, ahora te queda más claro. Tú también vas a bajar. Eso es. ¡Jolín! ¡Copión! ¿Qué es un copión? ¡Venga! Se derrama. ¡Ah! ¡Por un poquito! ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah! ¡Adiós! ¡Tú por tonto! ¡Toma ya! Es que esta canción me motiva un montón.
¿Y a quién no, no? O sea, ¿a quién no hemos dicho esta canción? ¿Puedo? No. ¡Oh! ¡Pero si no había nadie ahí! ¿De dónde ha salido? No, o sea, no, la bolsa, pero... Pero ya, la poción, úsala ya. Que si no, se nos... Vamos. Ya se ha ido. No quiero pelearme contigo, o sea, no quiero pelear. O sea, sé que me voy a ir. Bebé. Vale. ¡Sí! Sale la Pokéball, pero vale. Sí. Sí. Venga, va. Esta es nuestra. La ramita. Venga, ramita. Venga, ramita. Venga, ramita. Se empezó bien. Tú, ¿eh? Pero ¿quién empieza mejor? Ahí va, que vamos. Ay, yo lo quería atrapar, jolines. Qué rabia, de verdad, ¿eh? Voy al médico. Para que me dé las Pokéballs. Vale. Obviamente no he peleado, pero no porque no quisiera, O sea, las cosas claras. Porque quiero ir a que me dé las Pokéballs. Para poder atrapar. Ahí están. Ahí está, sí, eso sí. Ahí está, te queremos. ¡Sí! ¡Oh! Pues nada, soy pobre. Gracias. Ese dinero es para comer. ¿Un campeón? Hijo, porque te pides ir a un baño, no me extraña que llegas tarde. Pokéballs, Pokéballs. Monada, de verdad, que cosa más linda. ¡Hombre, lo como con patatas! Dios mío, qué mono. Vale, doctor. La doctora. Venga, va, quiero mi Pokédex y quiero mis Pokéballs. ¡Ya! Presentación, modo sexy. Sí, señor. Ah, profesor Magnolia. Perfecto. Y voy a ser el campeón. Según me ha dicho. Yo no lo he dicho, lo he hecho. Es una promesa. Voy a decirle, la verdad es que no, 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 no,
Ah, o sea que... Dios mío, mía, o sea, las Pokédex han pasado a ser aplicaciones para un móvil. Qué triste. Vale, ¿puedo pasar por aquí? Gracias, puedo ver las cosas. Vamos a mirar todo lo que tiene. Tiene esto, tiene una tabla, tiene esto, pero vamos a subir por las escaleras. Vamos para arriba, vamos a ver los libros que tiene. Tiene muchos libros, tiene libros. Entiendo. Sí, bueno, la leyenda se viene leyendo. Eso ya lo vemos luego del crecimiento agigantado de ellos. Voy a decir adiós a la señorita. Hombre, tampoco que sea así. Vaya. Ay, perdona. Te saludo. ¡Pero guapo! Bueno. Ahora queda con la Pokédex, pero me he dejado con las ganas de. Anda. Oh, qué, gracias, Don Majo. De otro. Se me pide consulta de papá. Vaya, tenemos aquí regalo misterioso. ¿Qué será? Una Pokéball por fin. Y el regalo es. ¿Ese es el regalo? Ah, le decía yo, digo. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Qué chulo! Hace falta darle la canción porque eso era guay. ¡Qué chulo! ¡Bien! ¡Tenemos un Mew! ¿Diamax? ¿Otro? No. Internet. ¿Otro regalo? ¿Ya lo tengo? Ahí está. Macho, pero si me hagas decir... Vamos a un momento el mapa para no perdernos. Obviamente el mapa es lineal a saco. Parece el Mario, el juego de Mario, en vez de un Pokémon. Tenemos que ir hacia aquí. Aquí está. Tenemos que ir aquí. Esta es la casa del doctor. Así que. ¡Ay, el chulapo! ¡Hombre, mi colega! Quiere luchar, ¿no? Vamos para adentro.
ten cuenta Pokémon, por favor. Vamos. No. Ya se va a funcionar. Voy a curar a mi niño. Porque la doctora. Sí. Vale, como nuevos. Y así apuesto, voy a llamar a mi madre. Frutas, nada, tampoco. ¿Y tú qué vendes? Si no tienes Pokémon, es que voy a darte. ¿Qué tienes? Quiero Pokéballs, quiero Pokéballs. ¡Quiero una Pokéball! Joder, con mi perra, como se ha puesto. Oh, pues ni tan mal. 31.400. Pues mira, quiero. ¿Un antídoto? Sí, solo uno. Y antiquemar también quiero uno. Quiero antihielo. Quiero un despertar. Y quiero antiparalizador. Sí, sí. Pues si me paralizan. Y ya puestos otra poción. Porque tengo dos, pero mejor tres. Ah, tengo cuatro ya. Muchas gracias. Maja. Dios majo. Ah, bueno. Venga. Que venga, sí. Pues sí. Ah, bueno. Miento, o sea. 06 el 13. Sí, falta el año. Mono con duda, muy bien. Ya lo he encontrado. Bueno, me apena paliza, pero ya está. No te pongo a ver la paliza. Simplemente ha desaparecido. Igual que ya ahora mismo. Ya está empezado ahí, esperándome para luchar. Pero me voy a la tienda de ropa. Estoy cansado de ir igual. Pues mire. Ah, señorita. Pues me quiero cambiar de ropa. Quiero un fucsia, ¿no? Blanco tampoco, en líneas. A ver, déjame este un poco. Pues mira, esta me gusta. Este es chulísimo, pero de más cara porque no puede ser. Así que vamos a comprar una que esté bien, que sea bonita. A mí personalmente me ha gustado. Venga, es que negro. Sí, venga. Quiero esto. Gracias. No. Y ya puestos. Los pantalones, me gustaría. Esto ya para buscar la Guaralil. Pero como soy yo. No están verdes, ¿hemos visto verdes? Verdes.
Verdes. Sí, me voy a poner. Y calcetines cortos. Largo azul marino, vale, perfecto. Quiero negros, largos negros. ¿Dónde estáis? ¿Mallas? What the hell? No, bueno, pues no hay que hacer bien. Cojo estos azul marinos. Está chula. Zapatos, no. La cartera. No, 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 no. A ver. La bolsa. La que llevas ahora. Es que la que llevas ahora, hijo. Más fea. Esto pica, ¿eh? Yo me quedo con lo que quiero, ¿eh? Yo me quedo con lo que están. Las gafas, no sé por qué, pero me gustan mucho siempre. A conjunto de patón. Me faltaría. Y guantes. Porque sudadera no, porque son caras, ¿no? Pues muy bien. Blancas. ¿De qué es esto? Ya casi queda negra esta. Queda muy bien. Vale, ya os hemos gastado la pastita. Vale, nos podemos ir. Sí, he terminado. Ole, ole, qué bonito me ha quedado. Qué guapo es, mira qué guapo, qué guapo. ¡Hola, vos! Qué bueno. Nada, nada, bien, 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 bien. El frutero. Ah, vale, para los Pokémon. Vale, eso sí. Tokio 3. Uy, ¿dónde vas? Ponme 5 de estos. De estas 5. Y 5. ¡Ale! Gracias, majo tú. Pedro, no me vale. Yo te voy a pedir para el desafío de gimnasios. Ya lo sé, pero no sé por qué pongo eso. Pero bueno. Ya, venga, va. Vamos a ello. Pero primero, mis Pokéballs. Y queda atrapar el Pokéball. Digo, Pokémons. Pero a Mew y Mew está bien, pero es un poco tonto y solamente araña. Hola, señor. Vaya. ¿Y esta señora? Gracias por la información. Muy amables. Hola, señor. ¡Ajá! Jolín, hasta ahí tengo que ir.
Vale, ya hemos visto que hay que ir buscando como siempre. Aparte de que se ha visto ahí que estaba brillando algo, digo, ¿y eso qué? ¿Esto qué? Es que, qué bonito, qué bonito. Pues es una lástima, por ejemplo, que realmente no voy a utilizar, por ejemplo, para variar, o sea, cambiar el ángulo de la cámara. Es una de las cosas que eché menos, la verdad. Vale. ¿Qué pase alta? ¡Gracias! ¡Me da mal! ¡Joder! ¡Guay! Vale. Está mal, era tuyo. No me ha quedado atrapar tan fácilmente. Así cualquiera, ¿eh? No hay mérito. No. ¡Bien, Pokémon! ¡Por fin tengo los Pokémon! ¡Por fin, por fin, por fin! Vale, ahora sí puedo percibirlo todo. Y he visto un Pokémon ahí que quiero. Que sí, que sí, hombre, que sí, que ya me sé todas las historias. Vale, pues. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje, Chulich! Contra este. Ya. Y arañazo, pistola de agua. Y arañazo. Fuera. ¡Adiós! ¡Pam! No, pero qué tonto, pero atrápalo. ¡Ay, a Victim! ¡Ay, a Victim! ¡Ay, a Victim! Lo quería atrapar y voy y me lo cargo, es que de verdad. Vamos a poner. ¿Había otro aquí? ¡Venga, va! Vale, este. Electricidad. Bien. Lo descubriremos ahora. Vale. Es muy bien. ¡Añazo! ¡Venga! Ha sido muy bueno. No, 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 sí. Uy, 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 uy. Es que a mí no me pegue, es que me cachis se va. ¡Venga! ¡Y atrapé mi primer Pokémon! ¡Sí! Va para allá. ¡Bichito! No, no hace falta. Tengo que ser muy malo para los nombres. Vale.
Vale, con este me quedo con las ganas antes. Oh, oh. Tenía poca... Bueno, igual. No te lo cargues. Placaje, recíbelo bien. Y vamos a capturarlo. Que me gusta. Tal cual, la cosa como son. ¡Y segundo Pokémon! Mira, chibuel. Sencillo, va estupendo, sí, señor. Mira, Pokédex, dime. Tipo agua, es que está guay. O sea, tipo bichito, tipo agua, tipo... Solo me falta fuego. Y ya soy feliz. No, 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 tú. Tú, lejos de... ¡Oh! ¡Wow! Este sí. ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor, don Ciclón! ¡Venga! Pero primero tengo que curarlo. Que si no, se lo comen. Pobrecito. Obviamente. Ok. Así que... Y... Toma, es que me encanta. Vamos, que nos vamos. ¡Lo quiero! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Ya tengo. Y vamos a la Pokédex. La aplicación, por cierto, sí. Tiasu. Zigzagoon. Ahí está, me encanta, me encanta. Es que tiene mala leche, tiene malas pulgas, por eso me cae bien. Ya estamos llegando, ya vamos a llegar. ¡Bueno! Ya tenemos al primer tontito que quiere hacer. Vale. Cuando la mirada se cruza de entrenadores, se cruza la costumbre que es en combate. Venga. ¡Vamos por ahí! ¡Miguelín, venga! ¡Desafíame, como tú sabes! Ichan, como tú sabes, te voy a reventar, pero de olindo. No se tonifica. Me ha gustado eso. Pero ¿Para qué animas si ya está fuera de combate? Mira. Adiós tu Pokémon. Eso puede estar por el medio. Yo voy a estar al lado y no te pego. Si vamos a estar en medio, te pego. Es lo que es. Ah, Miguelín. Sí, tío, te has quedado. Lo siento, Miguelín, lo siento, pero es así. La vida es así. Es lo que hay. Te has puesto en medio. Has cobrado. Ah, vamos a ver. No estés triste, ¿eh? No estés triste. Voy a cruzar por ahí. Sin que me pillen a Pokémon. No. ¿Pero qué haces? Pero no venga, vete.
Espera, espera. Bicho. ¡Wey! Dos pociones. Ahí está. Y... ¡ojo! Pues otra poción. Otro Pokéballs. Y... nos cruza... ¡Que no se cruza! ¡Que se cruza! ¡Que no se cruza! ¡Que se cruza! Y lo bueno de todo es que puedo evadirlas. Miguelín, ¿qué? Otra vez. Este no me deja. Te pillo yo por detrás. ¡Amigo! Pero Miguelín, o sea. Ah, no, este es Chechu. Este es Chechu. Este no es Miguelín. A cada nombre más feo, por Dios. Con perdón, pero es que no me gusta nada. ¿Dónde va? ¿Dónde va, bichito? ¿Dónde va? Mira, voy a sacar... Me da igual, dicho con este. Me queda poca vida. Niño, sal fuera. Pero te vas a llevar una solemne paliza que te dejaremos. ¿Qué pasó? Me va a acabar mal, mío. Es que tampoco sé para qué he cogido. Me va a caer, o sea, mi va a caer aquí. Ya está. ¡Fuera! Pero te queda poco, ¿eh? O sea, me quedo ahí. Venga, Pokémon, sacalo. Pero antes quiero curarlo. Recuperado, nos vamos. Va, sí, ataque rápido, que es típico. Vamos allá. Vale, me bajas un poco. Muy bien. Defensa disminuida. Pero ahora te pego otro lanzazo que te quedas. ¿Cómo? Perdona, hola. Adiós. Chechu, ahora, vete para casa. Muy bien, oye, muy bien, ahí subiendo. ¡Ole! Lengüetazo, mola. Hombre, no, tampoco sea así, puede decir. Pues chaval, si es que se ha puesto más dramático, pobrecillo, no. Ya ganarás con alguien. ¡Oh, profesora! Venga, nos toca hablar con ella ahora. A ver qué nos dice. Seguro que nos dice... No, va a ser que no.
Ah, sí, mando a Lea. Sí, soy yo. Sí, lo sabía, pero ahora no me acuerdo. Imagina, porque decía una chica que le cantaba el té y me lo dijo, pero yo no me acuerdo. Luego está diciendo Magnolia, venga, ¡ah, por todas! Ahí está, Lionel, como siempre, Ototaku. No, todo. Y yo, todo parado ahí, estupefacto. ¿Qué has hecho? ¿Otra vez a pelearnos? ¿Ya me quiere pegar otra vez? Voy a hablar con ella. Vale, señora, voy a ver si puedo robarle algo. Veamos a su marido. Pues nada. Como veo que nadie me quiere, me voy. A librería. Esto es como muy... Esto es muy joven. O sea, eso no es suyo. Me engaña, ¿eh? Aquí está, aquí está. ¡Ahí hago! Botella de agua fresca. Bien. ¡Pokéball! O poción, lo que sea, porque es una Pokéball, pues es una poción. ¡Una Super Bowl! Genial, estupendísima la muerte. Si es que aquí o te mueves y buscas o no encuentras nada. Y siempre hay que moverse. Siempre, 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 siempre. ¿Veis? Me he chocado con todo. ¿Lo veo o no? Y empezamos de nuevo otra vez. Encajarnos en una pelea. Venga, estoy listo. Vamos a darle... No, no, paliza. Hacemos esto, chicos, y ya damos por finalizado. Pues, obviamente, pues el primer encuentro, ¿no? Pokémon son nuevos. Pues aprendí el lenguetazo. Venga, va, saca tu vuelo. ¿A qué nivel estaba ya tu vuelo? Al 9, como mínimo un nuevo 10. Vuelo, lo siento, eh. Bien. Bien, pero... Adiós. Saca otro, venga. Saca el otro. Saca agüita. Venga, sacarlo, venga, 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 venga. Saca el agua. Más que chico, tiene agua, el bicho. Si se da cicadón. Es de tierra.
voy a sacarlo. También para quedarse un poco con él también. Para aprender. ¡Venga, vamos a por él! ¡Qué guapo que es ese bono! ¡Oh! No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¡Qué chingamar! ¡No me des pilotazos! ¡Yo! Vamos a la par, ¿eh? ¿Ese país qué? Ese. Eso es. Venga, otra vez, da pilotazo. Malicioso. Lo mismo. ¡Hala! Me ha bajado. Vamos para allá, da igual. Nosotros podemos. Que está paralizado. Y ¡pam! ¡Muy bien! Se la ha ganado. Ya subí el nivel. Tiene un mordisco. Oh, pues habrá que sacarlo. Mira, mi Pokémon ahora. Va a sacarle agua ahora. Pago. Es que este no tiene nada y este ya está vendido justamente en el disco. Venga, Luki. Sal. Sal para afuera. ¡Vamos! Y aún vuelvo a casita. Y vamos para allá. Bueno, si me ha sacado un agua. Ya. Tal como empezamos. Lo siento mucho, de verdad, ¿eh? O sea, me sale mal, déjate a tu hermano dejarte mal. Ese es que te pones chulillo y lo que pasa. Pipiri. Venga, va, 11, muy bien, muy bien. ¿Vendemos algo? Nada, no he aprendido nada. Yo creo que es la ropa que hay más suerte. Agua, ¿eh? Y he pasado 2 días. 3 días. What the hell? Qué majo es mi amigo, de verdad, ¿eh? Qué majo es.
¿No te parece Ash? De verdad, quiero ser entrenador, quiero ser entrenador Pokémon el mejor. Y el mío está como en parote ahí. No dice nada. Le falta tío chata, no tiene sangre. Y el otro lo vive. Bueno, a ver. Pues. ¡Anda! Hostia, Sonia, ha sido nada. Y paso un día más. El día comenzó hace tiempo ya, pero bueno, vale. ¡No! ¡Gracias! A ver qué nos da. Que te mola. Mola, mola, mola. Qué chula. Me da emoción. Ya he perdido. Ya dos veces contra mí. La primera vale, pero la segunda. Ya estamos con las carreras. Macho, ¿lo está ganando en todo o qué? Menos mal, empate. Bien. ¿Qué de ropa? ¡Yeah! ¡Hemos ganado en algo! En algo más. Yo sirvo bastante. ¿Ya? A decir, jolín, ¿ya? Bueno, yo sé hoy, o sea, ya están ahí, pinga. Empate, uff. Pues sí, pon hasta ahí y me pone empate. ¿Esto qué es? Ya está, vamos fuera. Me he mosqueado. Vamos para allá, guardamos. Pues ahí me tenéis, chicos. ¿Vale? Con esta musiquita. Y como siempre digo, pues nada, es la hora de despedirnos. Esto ha sido la primera impresión, ¿no? Sin el primer contacto, como pone el título, con Pokémon Espada, en este caso el mío. Que luego también habéis visto que estoy de conexión para saber cómo estamos todos en base a quién va ganando, ¿no? Es decir, el grupo, el team, ¿vale? Pues el Team Shield por ahora está ganando en casi todos, por lo que estoy viendo. Y el nuestro, pues, por ahí va, pero bueno, no pasa nada. Es el primer día, así que seguramente vamos a ganar nosotros. Pero bueno, vamos para allá, iremos jugando más. Ese ha sido el primer capítulo, ¿vale? Así que iremos jugando un poquito más para saber cómo va todo. Y también tener una impresión mucho más
grande. Porque yo es que quiero ver a los Pokémon gigantes, de verdad. Tengo muchas ganas de verlos. Así que nada, chicos, muchas gracias por todo. No olvidéis de seguirme justamente aquí en mis redes sociales, tanto como lo que viene siendo, en este caso, Facebook, que no está aquí, por cierto, soy tontito, así que empecemos por lo primero de todo, ¿vale? Que es Instagram, también tenemos Twitter y luego también tenemos YouTube. Por si te has perdido esto y lo estás viendo ahora, es que estás en YouTube, así que no pasa nada, estás aquí y lo estás viendo aquí, ¿vale? De nada, gracias por todo, gracias a vosotros por verme y todo. Os mando muchos saluditos, ¿vale? Y os dejo, obviamente, como no, con la despedida del vídeo. Chicos, nos vemos. ¡Chao, chao! Que no entra el vídeo, que no ha entrado. No entra. No, este vídeo me ha dejado más mal. Ahora sí, chao.